rápido que puedo. Avanza hacia la isla. Intentaré el trazado. ¡Ah, mierda! ¡Aquí vienen! ¡Tienen botes más pequeños! ¡Envístelos! ¡Lo tengo! ¡Ey, idiotas! ¡Díganle a sus jefes que se busquen su propio tesoro! ¡No estoy haciendo mucho daño! ¡Mantén la raya! ¡Vienen más! ¡Maldita sea! Nathan. Nathan. ¿Qué vamos a hacer contigo? Debes estar cansado de los sermones y yo de dártelos. Ahora debes quedarte aquí todo el fin de semana en vez de ir al retiro con los demás. Me da igual. Sí, esa es la raíz del problema. No entiendo por qué soy el único castigado. Porque tú empezaste la pelea. No me devolví a mi libro. Te dije que dejaras esos libros en tu cuarto. Tú eres el culpable aquí. Eso no le da derecho a quitármelo. ¿Y eso te da derecho a empezar a dar puñetazos?
No era solo por el libro. ¿Y por qué fue? Nada. Lo diré al confesarme. No importa lo que haga. Siempre te empeñas en seguir el mismo triste camino que tu hermano. Una pena. Sam. Te veo. De vuelta en acción. ¡Wow! Muy resbaloso. No puedo pasar por aquí. ¿Debemos cuidar de niños así? Mientras tanto, todo el resto de los niños no tiene quien los cuide. ¿Qué quiere que haga? Ya conoce mi opinión. Bueno, no estoy listo para darme por vencido. No puede perdonarlo siempre. Mire, hablaré con él en la mañana. ¿Sí? Buenas noches, padre. Buenas noches, hermana Catherine. Es mi expediente. Nathan, en un gran lío.
¿Catherine? Oh, rayos. Hermana Catherine, olvidé mis llaves otra vez. ¿Podría abrirme la puerta? Ya voy, padre. Sam, espera. Ya casi. Sam. Aprende a cuidarte la espalda. Está bien. Ay, es bueno verte, hermanito. ¿Qué es eso? ¿En serio, otra vez? No es nada. No ibas a meterte en problemas. Pero él habló mal de nosotros. ¿Y? Dijo que papá nos dejó aquí porque somos basura y mamá está en el infierno. Nathan, nomás lo dicen porque te molesta. ¿Oíste? Debes aprender a ignorarlo. Tú no lo harías. Haz lo que digo y no lo que hago. Ten. ¿Te resfriarás? ¿Y qué haces aquí de todas formas? Si las monjas te ven, llamarán a la policía. Tengo algo para ti y no podía esperar a Navidad. ¿Qué? Está fuera. ¿Y lo de no meterse en problemas? Esta es una excepción. Buen salto. Vamos, ven. No. Dios, no pesas nada. ¿Las hermanas te dan de comer? El lugar parece vacío. ¿Dónde están todos? En alguna clase de retiro. Cielos, recuerdo esos. ¿Cómo está el padre Duffy? Es el único tipo decente aquí. Ven a saludarlo. No, no necesito la culpa.
Por aquí. Ya casi llegamos. Fue fácil. Mierda. No la apoyaste. Yo sí lo hice. Al menos creo que lo hice. No, no importa. Iremos por arriba. ¿Por arriba? Solo sígueme. Mira esto. Wow. Y ahora iremos por arriba. ¿Hiciste esto antes? Una o dos veces. Aquí, vamos. Tu turno. ¿Qué estuviste haciendo? Trabajando, más que nada. ¿Aún sales con esa chica? ¿Quién? ¿Crystal? De vez en cuando. En este momento, no. ¿Sin valor? ¡No hay gloria! ¡Wow! ¡Wow! Oye, no lo pienses. ¡Puedes hacerlo! ¿Ves? No hay problema. Sí. No es nada. Quédate conmigo. Es genial, ¿no? Sí, totalmente. Hey, por aquí. Te sigo de cerca. Viene un salto. Bien. Bien. Justo en el medio. Bien despacio. Bien. Fácil. Ups. ¿Fue un pecado? Creo que es un pecado. ¡Hey, mírate! ¿Listo, Tarzán? Sí. De acuerdo, adelante. Thank you.
Sube al campanario. Vamos. No puedo saltar tan alto. Él solo rodea la esquina. Buena vista, ¿eh? Sí. No está mal. ¿Alguna vez subiste aquí? ¿Este techo en particular? No. Pero, ¿sabes a dónde vas, no? Más o menos. Espera aquí y obsérvame. Te toca. Bien, puedes hacerlo. Puedes hacerlo, Nate. Bien, adelante. No lo pienses demasiado. ¡Oh, mierda! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Lo logré? Sí. Claro que sí. Por aquí, sígueme. ¿Sabes qué? ¿Qué tal si tú vas primero? ¿En serio? Sí, en serio. Te seguiré. Eso es, Nathan. Bien, allá vamos. ¡Wow! Bien. Muy bien. Tú primero. Sin problemas. Salimos. Muy bien. Mira esto. ¿Eh? ¡Wow! ¿Es la de 250? ¿250? ¿Qué estás diciendo, no? 500 centímetros cúbicos, dos cilindros. Vaya. Sí. ¿De dónde la robaste? ¡Ey! Es un golpe bajo. Pero quiero que sepas que he cambiado. La compré con mi propio dinero. Vamos, súbete. La única vez que hiciste algo así fue para compensarme por algo. A veces eres demasiado listo, ¿sabes? Bien. Hay un trabajo. Paga bien. Muy bien, pero me iré de la ciudad por un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Como un año. A lo sumo, y luego volveré antes de que te des cuenta, ¿sí? ¿Vas a abandonarme? Vamos, no seas tan dramático. ¿Qué? ¿No bastó con dejarme en ese lugar? ¿Cómo puedes hacer esto, Sam? Espera, hago esto por ti. El dinero que gane será para ambos. Y en unos años, cuando salgas... ¿Unos años? Llévame contigo. Apenas puedo mantenerme. Ayudaré. Sé que odias estar en el orfanato. No tienes idea. Sí, pero es lo mejor para ti ahora. ¿Sí? Solo tienes que confiar en mí. No es justo. Hey, nada en nuestras vidas ha sido justo. Pero aquí estamos, ¿cierto? Sí. Bueno, sabes, la moto no era la única sorpresa. Supongo que ahora tendría que contarte. ¿Qué? Las cosas de mamá. Todo lo que vendió papá, rastreé al comprador. Si lo dices para hacerme sentir mejor... No, lo juro. ¿Dónde? Del otro lado de la ciudad. ¿Qué dices si vamos a recuperarlas?
¿A robarlas? No es robo, si en principio eran nuestras. Seguro que la policía no piensa de ese modo. No nos deben atrapar. ¿Listo para esto? Claro. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Vas a tener que hacer algo mejor que eso, amigo. Acabemos con esto. Vamos. ¡Déjalo sin dientes! ¡Vamos! ¡Chingada! Este gringo sabe pelear, ¿eh? ¡Míralo! ¿Te gusta esto? ¡Déjale al gringo que manda! A ver cómo te sales de esta, cara. ¿Qué tal esto? ¡Golpéalo! ¡Suéltame! ¡Agárrenmelo! ¡Dale una paliza! ¡Yo lo devuelvo! ¡Lucha como un hombre! Muy bien. Derríbalo. ¿Tú lo pediste? ¡Toma esto, pendejo! ¡Dale una paliza, amigo! Ahí te tengo. ¡Rompele la cara! ¡Tú lo... Esto es por meterte con nosotros. Ahora sí, pendejo. Te vas a arrepentir. ¡Puedes hacer! ¡Mierda! ¡Te voy a matar, come mierda! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Quítate! ¡Ya basta! ¡Sí, Gustavo! ¡Uy! ¡Pito! ¡A él! ¡Ya basta, idiotas! ¡Suéltenme! ¿Eh, no peleábamos? ¿Eh? ¿Verdad, pequeño? ¡Te voy a matar, gringo, come mierda! Avísame cuando crezcas y subas a la montaña rusa. ¡Te voy a sacar las tiras por el culo! ¡Solitaria! ¡Cállalo! ¡Te voy a estar esperando aquí, eh! ¡Abre! ¡Vamos! ¿Cuánto tiempo debo estar aquí? ¿Eh? ¿Dónde está el baño? Lo estás mirando. Diviértete. Lo haré. ¡Gracias! ¡Ya basta, idiotas! ¡Suéltenme! ¿No peleábamos?
¿Verdad, pequeño? ¡Te voy a matar! ¡Digo, come mierda! Avísame cuando crezcas y subas a la montaña rusa. ¡Te voy a sacar tiras por el culo! ¡Solitaria! ¡Cállalo! ¡Te voy a estar esperando aquí, eh! ¡Abre! ¡Vamos! ¿Cuánto tiempo debo estar aquí? ¿Eh? ¿Dónde está el baño? Lo estás mirando. Diviértete. Lo haré. ¡Gracias! Arriba. Ah, viejo, estaba soñando algo hermoso. ¡Ey, ey! ¡Ya! ¡Tranquilo! ¡Vamos! Muy bien, cálmate. Por favor, no me dejes ir dentro de nuevo. Culpa, pendejo. ¿Podría darme una ducha? Cállate. Esto es sobre la reserva que encontraron en la meseta de Molina. Buen día, chicos. O es de noche. Es difícil saberlo aquí abajo. Oye, idiota. Sube la escalera. Esos dos tíos. Viene saliendo un prisionero. Abran la reja. Una semana. Una semana. Hey, qué bueno verte. Mucha luz. Y humedad. Bienvenido a Panamá. ¡Ey, gringo! ¡Vi lo que hiciste a Gustavo! Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo mostraré cuando regreses. ¡Déjanoslo a nosotros! ¡Nos encargamos de él! ¡Muévanse! ¡Quítense, cabrones! ¡Ey! Tranquilízate. Parece que tienes admiradores. Sí, mi ferviente público. ¡Abre la reja! ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Hablo tu mismo idioma, ¿sabes? Espera, ¿qué dijiste? Pronto lo sabrás. Te lo advertí. Pero lo escuchaste. ¿Qué está mirando? Nada, amigo. Nada. Atrás. De este me encargo yo. Bien. ¿A dónde me estás llevando? Ya verás. Para. No. Por ahí no. Ah. Bien. Tú primero. Sí, no es para nada sospechoso. Hey, esto no se parece a la oficina del director. A la izquierda. Sí, estoy en eso. Por allí. ¿Por aquí? Aquí estamos. Muy bien. Oye, ¿me quitarás las esposas? Quiero una parte. ¿Qué? De lo que esperes encontrar allá, quiero una parte. Por favor, Vargas, el trato era solo ayudarnos a entrar y salir. ¿Solo? Arriesgo mi pellejo por ustedes. Sí, y Rafe te paga mucho por la molestia. Sí. Pero no lo suficiente. Te dijeron que no abrieras eso. Sí, y también que no aceptara ningún soborno, que no trajera a nadie aquí y que no golpeara a mi prisionero.
Pero ya ves. Bien, pero ten cuidado con eso. Tiene 300 años. Fui miembro de la tripulación del capitán Henry Avery. ¿Sabes quién es? Era un pirata. El pirata que realizó el mayor robo de la historia y escapó con el botín. Lo investigué. Genial. Más de 400 millones de dólares en oro y joyas. Todo de un solo barco. El Gangway. Sí. Conozco bien la historia. ¿Quieres ir al grano? Ocupo la celda más alta en la prisión de los españoles. ¡Ah, aquí! Espero que algún día consigas llegar hasta este infierno de lugar. Cargues mi cruz y descubra las riquezas del paraíso. ¿Qué? ¿Qué quieres? Las riquezas del paraíso. Ay, cielos. Es una metáfora. No. Tú y tu amigo no pagaron para entrar a este lugar infernal en busca de una metáfora. Quiero una parte. Bien. ¿Sabes qué? Déjame subir y revisar bien la celda. Si aún hay algo ahí luego de 300 años, lo discutirás con Rafe. Ah, vamos. La carta. Por favor. ¿Cómo llegarás ahí arriba? Trepando. A menos que tú quieras hacerlo, ya que quieres una parte. Trata de no morir. Sí. Ese es el plan. Hey, ¿trajiste lo que te pedí? Sí. La escondí allí, debajo del banco de trabajo, junto a las cajas. Genial, gracias.